Nación. Vamos a dar inicio con esta actividad. Ofrecemos una disculpa por el tiempo extendido acordado. Son situaciones que siempre se manifiestan en este tipo de reuniones cuando los docentes organizamos. Entonces, ofrecemos una disculpa. El colectivo del sector 05 de escuelas telesecundarias, integrada por el cuerpo de supervisores, ATPs, secretarios generales, educación alternativa y la jefatura del sector, tienen a bien invitarlos y agradecerles su presencia a este espacio que dentro de la organización para este ciclo escolar se tiene previsto esta práctica con el psicólogo Jaime Martínez Luna como una parte esencial que se sumará a las reflexiones y como colectivo docentes estaremos aportando los elementos aquí vertidos y los observamos en nuestras comunidades para caminar por la comunidad. Concepto como definición, categoría, como parte esencial de los pueblos que trabajamos, es la búsqueda que nos va a llevar en este de la unidad de actualización.
integrante del mismo equipo técnico. Está con nosotros el profesor Jesús Antonio Barreras Solano, representante de personal de la Unidad Estatal de Actualización. Maestro Barreras, gracias. Está con nosotros la maestra Adriana Natividad Salazar, ATP de la Zona Escolar 05 de nuestro centro. También nos acompaña el maestro José Antonio Alcalá Marín, secretario general de la Zona Escolar 02 de 283. También está con nosotros la maestra Valeria González Fabián, asesora permanente del Centro de Radio de la Universidad. Son los compañeros que en este caminar del proyecto educativo pues hemos hecho práctica, hemos buscado cómo fortalecer esta mirada, esta posibilidad del pedido de nuestro Estado. Y para ello, compañeros, buscamos esta competencia, buscamos estas palabras a través de la experiencia, a través del caminar del maestro Jaime Martínez Luna. Maestro Jaime Martínez Luna es nuestro ponente. Y bueno, vamos a dar unas referencias sobre el caminar del maestro Jaime Martínez Luna. Nace
Bueno, mire, yo hago todo lo que se puede. Entonces, voy a tratar de ser muy preciso. Y ahora sí, voy a tratar bien y que me ayude. Quiero que estás diciendo que no hay un nivel educativo en Oaxaca, aquí en Oaxaca, más abocado a cambiar la educación que pero
de información que debe repetir a la diciendo y mejor que los casos que se repetir les tiene algo. Créanme que el niño y la secundaria sale igual que ustedes en la normal, en la universidad o en la escuela que lo está ejecutando. ¿Por qué? Porque lo tienen a repetir y a repetir. Y que repite mejor, este mejor, que se lleva la mejor calificación, este que repite se graba el mejor todo, aunque después se repite de todo. Por eso decíamos que piensan integralmente la educación que tiene que ejecutar. Y empezar a pensar con las herramientas que sus sentidos tienen, es decir, sus ojos, sus orejas, sus manos, sus pies, todo lo que percibe es exactamente lo que tiene que tomar en cuenta. Segundo, que ahí les va, y lo quiero que anoten, por favor. Vamos a imaginar que pensamos que yo tengo la plena confianza de que lo vamos a lograr. Que vamos a pensar como nosotros mismos. Anoten. Y estas cuatro preguntas es como una lista. Pero cada quien es su escuela, es su salón, como sus compañeros, va a contestar esas cuatro preguntas. No aquí. Por eso quiero que la escriban. Para que discutamos un ratito de cada una de ellas. Primero, ¿dónde estamos parados? La primera pregunta, repito, ¿dónde estamos en la primera?
Estamos utilizando números.
Antonio. ¿Qué cargo hay que desempeñar en la comunidad?
casi no creo, ¿verdad? Pero les pregunto, los que trabajan en el municipio elegidos por partidos políticos, que levanten la mano. Por los que trabajan en el municipio de sistema normativo indígena, levanten la mano. Los demás no trabajan aquí. Ya ven, creo que ni saben que hay un régimen de municipio. Que no saben qué tal se va a estar la cuenta. Voy a estar en el rato que hago la presencia. En mí, la segunda pregunta es: ¿qué habita ahí el lugar donde estamos trabajando? ¿Con quién van a trabajar? ¿Con quién van a aprender a jugar lo que todo lo que es Corea, ahí lo puede trabajar? Lo que es español, ahí lo puede trabajar perfectamente. Lo que es incluso lo que es ciencia, aparentemente no, pero hay ciencias sociales, la antropología, la sociología, la antropología, en fin, todo lo puede trabajar ahí. La tercera pregunta es: ¿qué hacemos? Si te das cuenta, la primera pregunta para enviar fue lo que pensamos, a la gente que tiene, a lo que nos permite respirar. Todo. Y el segundo es: ¿quiénes están ahí? ¿Quiénes piensan? Tercero, necesariamente en cualquier lugar hacemos algo. Unos hacen artesanía, otros hacen maíz.